Una JUPA que este año vuelve a retomar la presencialidad plena. Sin duda veníamos, bueno, de estos años de pandemia con JUPAs que se llevaban adelante en forma virtual. Hoy todo presencial. Creo que es muy, muy importante esto porque nos permite trabajar con los futuros estudiantes, poder invitarlos a participar en las distintas actividades que cada facultad tiene organizada, que ellos puedan recorrer y ver lo que es la universidad, lo que ofrece cada una de las facultades en cuanto a las carreras, a sus ofertas académicas. Así que, sin duda, es una instancia muy importante, nos parece, para mostrar la universidad, para que los chicos tengan la oportunidad de convencerse de qué puede hacer dentro de la Universidad de Río Cuarto, que a veces no es la carrera que ellos piensan solamente la única oferta, que pueden generarse otras expectativas y otras propuestas interesantes. Así que creo que eso es lo más importante. Lo que decían los padres es que les gusta la universidad porque es pequeña, porque les da contención en una ciudad que también es pequeña si tienen que comparar con las otras grandes urbes. Bueno, desde el punto de vista de quienes somos padres, por supuesto, siempre uno piensa en los riesgos cuando nuestros hijos se van de casa. Pero bueno, la ventaja sin duda, Río Cuarto tiene esa posibilidad. Tenemos un campus donde las actividades que desarrollan los estudiantes están todas acá adentro. Y después, bueno, también tienen sus actividades, por supuesto, culturales, recreativas, dentro del ámbito de la ciudad de Río Cuarto. Pero bueno, todo próximo, sin duda creo que es una ventaja. Y por supuesto, quienes vienen de localidades vecinas, la posibilidad también de estar cerca para poder trasladarse. Hoy en día el tema de los costos de alojamiento y los costos por ahí de viajes, si es que tienen la posibilidad de irse semanalmente, también es un aspecto que muchas veces de la economía familiar se toma en consideración. Así que yo creo que esto de alguna manera beneficia eso. Pero bueno, hay carreras, por supuesto, no las tenemos, carreras que en general son carreras, podríamos decir, más clásicas, que son ofertas que están a lo mejor en la Universidad de Córdoba, no en otra universidad de la provincia. Pero creo que hay muchas alternativas y muy buenas de las distintas facultades. Se han ido generando algunas propuestas nuevas y creo que esto también son las posibilidades de atraer a estos jóvenes, futuros estudiantes de la universidad. Ojalá todos puedan estar el año que viene acá.